Vemos que el buje es más duro el cuerpo porque se desplaza. Después le agregamos unas pesas para equilibrarlo, acá está la hoja que dice que está equilibrado. Y el empuje es el igual al peso, el volumen del líquido que se nos da. No. Es igual a 70 euros. No sé cuál. De 0 a 70 euros. Bajaba y establecieron la relación entre el periodo y la longitud. Bueno, para eso colocamos un sensor y un láser sobre el teniente. Y nos dio que por cada periodo nos daba 1,79 segundos. Ahí tienen los cuatro mensajes que hicieron, ¿eh? Bueno, el de un metro nos daba 2 segundos. Después lo hicimos otra vez lo mismo, acortamos más y nos dio otro de 1,22. Después van a estar en YouTube. El hierro, el aluminio y el arroz. No sé qué. ¿Cómo lo hicieron? Dale. Bueno, pusimos agua natural en México y después agua acá para calentarla. ¿Natural también? Para calentar, espérate. Era la temperatura 1. No, esta era la temperatura que había adentro del calentador. ¿Cuánto era? 99,7. Y bueno, ahí, eso es. Hicimos una cuenta de velocidad, midiendo el ancho del autito, de los cositos de estos, que es lo que pasaba por acá y nos mostraba la figura ahí, que cortaba, claro, que era la sombra. La línea superior sería cuando el láser apuntaba directamente eso, y las líneas que bajan serían cuando pasa cada Vos fijate que el segundo es más finito por la velocidad que agarra. Es diferente al primero. Claro, que el segundo tiene más velocidad. Neutro. Después empezamos a calcular la aceleración de hoy experimental y nos dio que era 0,82 metros sobre fuego al cuadrado. La aceleración experimental de la velocidad y del tiempo.
y la, después nos vamos a sacar la velocidad teórica. Que hacía la menor fuerza, tenía que tener la menor fuerza. Después hicimos otro punto de fuerza, otra potencia, en la que era tipo subida, el brazo de resistencia, no, de potencia sería todo el... ¿No? Sí. Y bueno, y teníamos que calcular, teníamos que calcular la fuerza que tenía que hacer gemela en la pantorrilla para levantar al peso. Sería lo mismo que el brazo en la matriz, en la pierna. Salió. ¿Cómo no puedo editar Johnny? Así que sale todo. Sale todo. Sí, hasta que el lugar iba a caer y que la dejaría iba a ser. La función que construyeron las chicas fue... ¿Qué función? ¿Lineal, cuadrática, cúbica? Cuadrática. Después, bueno, pusimos la pava eléctrica y cuando empezó a hervir, esto empieza a largar como vapor y esta acá, esta aguja acá, se empieza a levantar. Y después me dimos esa diferencia de donde estaba antes, hasta donde se levantó. La región. Después hicimos otro con 6 y llegaba a 3.947 vueltas por minuto. Después 9 y llegaba a 5.219. Después 12 y llegaba a 7.633. Y el 13.8, que fue lo máximo que daba. Es corre el estuche ese. Corre el estuche. Hay que tirar el tome acá y me va a dar esto. ¿Qué es definitivo lo que está haciendo? ¿Cuánto era de 1.70 m? 2.06 m.
No, un metro sí. 1.70 m. 2 y pico en el periodo. ¿Pasó a cuántos kilómetros?